Estamos. Muy buenos días a todos. Y bienvenidos sean. ¿Qué demonios? La lata. Bueno, ahí están los niños hablando y dicen: ¿Lo ves? Mamemón ganó. ¡Hija! ¿Qué demonios? ¡Demonios! ¡Lo ojo al niño! Está deforme. Introducción, no quería verlo. Que aparecía Mamemón y Digimon se lo violaba. No, no. Oh, bueno, qué pena. He vuelto. Sí. Gracias por invitarme. Espero que podamos trabajar juntos, sí. Bueno, y sean bienvenidos. Ah, genial. Sean bienvenidos a otro video de Digimon World. Estoy aquí con el señor Beck. Hola a todos, ¿qué tal? Y vamos a. Felicidades, tuvo una medalla. ¿Quién me la dio? No me tendrás por el culo, mano. Tengo una tarjeta machinera. Oh, qué bonito. La carta, muy bien. Qué bonito, qué bonito. A ver, vamos a ver la carta. Está acá abajo de todo, yo creí que estaba arriba de todo. Oh, qué poderoso. Al lado del Nanimón. Al lado del más mierda, al lado del peor. Al lado del peor. Y tenemos una medalla que dice final. Gana Ult, jefe, y ve al final. Qué descriptivo, Dios mío. Ah, bueno. Oh, 3 niveles. Está mal. Ah, qué cosa, ¿qué más? 16 años. Bueno, bueno, podría ser más viejo. 16 años. A ver. A la mierda. Sí, podría ser más viejo. Aún tenemos, creo que, un año, ¿no? Muere a los 19. A los 19, bien. Y si está muy, muy cascado, a los 18. Un momento, la casa de Shishimon sigue igual. Es verdad. ¿Qué no, coño? ¿No era que cuando aparecía Shimon se cambiaba? Sí, de hecho cuando te pasas el juego también. Cuando aparece Air Dramon también. Ah, qué raro ahí. ¡Che, este tipo no volvió nunca! ¿Qué le pasa? ¿No trabaja o qué? Se murió en la mina, se le cayó un pedazo de piedra. No, pero había aparecido, creo, en el final, cuando todos se despidieron de mí, había aparecido. Bueno, ¿qué hacemos ahora? No tengo la menor idea. ¿Vamos a por Digitamon? No, no puedo. Tendría que hacer todo de vuelta el tema de cambiar la versión y todo eso. Es verdad. Vamos a dejarlo para el final. Eso lo preparamos otro día. Vamos a entrar. ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Qué demonios! ¡Apareció en la casa! Nos están troleando. Shimon, ¿qué estás haciendo aquí? A ver qué dice. ¡Oh, estás aquí! Esto es algo que no puedo preguntar a nadie más. Está bien. ¿Esté bien? ¿Eh? ¿Qué quiere decir con el...? ¿Qué? ¡Pero si eso no lo ha dicho! ¡No lo ha dicho! ¡Qué demonio! ¿Puedes leerme la mente? Por supuesto. Está bien, déjame. Lo encontraré y me ocuparé de él. Oh, gracias. Por cierto, ¿sabías que Metal Grimmon llegó y habló de modelar? Es un puto. Modelar. Ay, modelar. Modelar por la pasarela. Devimon llegó hablando de un objeto realmente fantástico. Supongo que es fantástico. Son drogas. Son drogas, sí. Son como drogas acá en el mundo de Digimon. Ay, Dramon ya está curado y habla de trabajar. Es bueno que ya se encuentre bien. El índice de prosperidad 84. Has hecho un trabajo excelente, magnífico. Déjame decirte lo que sé. Llego a Digimon. Ah, bueno, Digimon lugares calientes. Lugares este ya, sí. ¡Oh! ¡El gran cañón! Uy. ¡La tienda! ¡Qué pesado es el! En tierra helada hay un Digimon que vive en cueva. ¿Eh? ¡Ah! ¡Pingüimón! ¡Hostias! No había olvidado de Pingüimón. El gran Pingüimón. ¿Tenemos pescados? No, ni siquiera hemos intentado una vez. ¡Ay, Dios mío! Él. Somos los jugadores más despreocupados por Pingüimón. Ah, y me hicieron una estatua. Qué bonito. ¿Quién la hizo? Es horrible. Falta también Gabumon, ¿no? ¿Gabumon? ¡Es verdad! ¡Dios mío! Falta... Me olvidé un montón de Digimones. Gabumon, Pingüimón, Monchorromón. Chorromón, pero Monchorromón
Es que es muy pesado, es muy pesado. Y hay que intentarlo alguna vez. Si no sale la primera. Sí, hombre, es muy pesado. Sí, sí. Va, él no, los que están alrededor suyo. Él también es muy pesado, él. Moncho Ramón es pesado. Moncho Ramón. Ah, por cierto, también nos falta Monchaimón. Eran así, ¿no? ¡Ah, Monchaimón, sí! Monchaimón, Moncho Ramón, Pingüimón, Gabumón. Pingüirrimón. Pingüirrimón. Gaburrimón. 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 Y el oso de mierda, el sí. ¡Oh, no! ¡Nos faltase todo eso! Uf, qué pesado es el oso también. El oso también es muy pesado. Pero no podemos hacerlo con este. Eso no, es lo no malo. Podemos. Vamos a pescar con un solomillo. No, con un champiñón. Que tenía champiñón. Que pescar cualquier cosa, ¿no? Y los de aquí delante, mejor. A ver, pescadito, pescadito. ¡Oh, ya lo trap! ¡Wow! ¡Eres mío! 55 centímetros. Eso es lo que me mide la... Bueno, ¿se está? Vamos a pescar 3 o 4, ¿no? Sí, no, bueno. Sí. No, no, por si acaso. Ya veo que pierdo. Y... Es que tenemos dos oportunidades. Pescamos 2 o 3 y ya está. Uy. ¿No cree que pesquemos alguno, algún otro? ¿Los grandes? Sí, alguno, algún grande. Pero eso cuando se vaya a morir, ¿no? Sí, pues. A ver, quiero atrapar uno, ya que estamos acá. Vamos a hacer algo. Era con solomillos, ¿no? No, era... Necesito pescar... una... No me acuerdo cómo se llaman estos que están acá arriba. Acá más debajo de estos. ¿Las truchas negras? Sí, eso, las truchas negras. ¿Esa la tienes que pescar con...? ¡Para! ¡Estoy pescando el pedo! Pero he de... ¿Cómo? Pero he de liberarlo. O sea... O sea, ¿qué es esto? Con razón no podía pescar nada. Me cago en la... Ay, Dios mío, mirá. ¿Qué hago con todos estos malditos chips? Bueno. A la mierda. Somos idiotas. A la mierda, disco protector. A nadie Adiós. Le ¿qué demonios? ¿Qué te pasa, Milo? ¡Milo! ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a Milo? ¡Milo! Dominará el mundo. ¿Qué te pasa? ¿Hola? ¿Tulio? Sí. ¿Qué ha pasado? Ah, el Milo se está ahorcando con el collar. Hostias. Y fue un momento muy difícil. Vaya. Pero bueno. Bien, ¿no? ¿Qué? ¿Está bien? Sí. Ah, vale. Pero, no sé, un estúpido se está atragantando con el collar. Joder, eso le pasó a mi perro una vez, Y no se lo podía sacar. Hacía... Ay, Dios mío. Vaya. Al final tuvimos que aplicar medidas drásticas, se lo tuve que cortar al collar. A ver. Creo que. Vaya. ¿Cómo se pesca la trucha negra? Con solomillo. ¿Con solomillo o con estos tipos? Ah, no, con estos tipos también. Ah, bien. Son caníbales. Son caníbales. Ahí está, un metro, mierda, loco. ¿Sabes lo que? Un metro. Un metro. Un metro es un niño pequeño. No. A ver, a ver. Está. Hay que tener mucha paciencia para pescar estos tipos. Ah, sí, vale. Era con truchas negras. Era con truchas negras. Ahí está. No. No, tienes que acercarlos, que te sigan. Ah, no, ¿te acuerdas cómo era? Sí. ¿Cuál era la comida? ¿Los tiras? Tíralos. No, pero ¿te acordás que había una comida preferida de ellos? Que te perseguían como loco. ¿Qué? ¿Cuál era? Estos son los peces, los digicatfish esos. Los peces. Estos son la trucha negra. El gato. Ah, no, ya sé cuáles son los que le gusta a ellos. ¿No es solomillo? No, son los que están allá atrás. Fondo. Los que están en el fondo creo que son los que le encantan. Que te persiguen así como loco. Sí. A ver, para. Hay que pescarla con solomillos. Creo que con solomillo. Sí, creo. Pero quiero probar si esto también. Ah, no. No son caníbales. No, son con solomillo. Por eso sí. me sonaba lo del solomillo. A ver. Pero yo me acuerdo. No tengo espacio, madre mía. Yo me acuerdo. Dale, la fruta de poder. La fruta de poder, sí. Yo me acuerdo que. Vos le tenían una comida preferida y ellos apenas la tirabas y te perseguían todo. Sí,
eran los peces del fondo. Esto eran, a ver. Que no me acuerdo el nombre, es que me lo sé en inglés, pero no sé. Vale, sí, eso sí que los quieren, seguro. Hola. Sí, esto sí lo quieren. Ahí está. ¿Esa está? Ah, no. Y pronto, bueno, mejor pronto que. Sí, mejor pronto que se lo coma rápido. Tenía que esperar un rato. Y dice, ah, no me gusta, está aguado. Es delicioso. Oh, no, se está moviendo. Y salían corriendo. Salían nadando. Oh, Dios mío. No, lo voy a tirar de vuelta. Hay que tirarlo más lejos. Bueno, pues cuando los pesquemos. Ajá, vamos a pescar una digilubina. Y a correr. Ajá, y a correr. Vamos. Es un solomillo. Tú, dale. Tú te, a ti te gusta. La quieres. Lo quieres. ¿Cómo voy a poner un pedazo de carne gigantesca en el. Ahora, ahí está. ¡Pero mío! ¿Qué? Bueno. Suelta, suelta, que estos son duros. Estos no son peces mierda. No son peces mierda como Sidramón. Sidramón. No, ese sí que costaba. Qué por saco daba. ¿Te imaginas? El pez estaba peleando y los otros salían corriendo. El pez decía, ¡auxilio! ¡Me está atrapando! ¡Oh, no! ¡Lo atraparon! ¡Corran! ¡Dejémoslo! ¡Dejémoslo! Sí, una cosa así, debe ser horrible. Lo miran con descendencia. Me recuerda un capítulo de Bob Esponja. Ay, Dios mío. ¡Ven aquí! Ay, no. Ah, ya te tengo. Corre peligro. ¡No! Al límite. Pesca al límite. ¡Era qué! ¡Ay! ¡Te la juegas! ¡Ahí está! Ahí. Digisiluro. Digisiluro. 1,80 m. ¡Mierda! Hostia. ¡Lo que mido yo! ¡Mide lo mismo que yo! ¡Oh, Dios mío! Lo que pides tú también, Tulio. A ver. Mide lo mismo que nosotros. Pesco. ¡Oh, no! ¡Fíjate cómo me persiguen! Ahí, ahí. Ahí está, mira. Arrástalo. Al límite. Es delicioso, es delicioso. A ver, ahí, 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 ahí. Mierda. Está ya en el límite que no puede acercarse más. Tienes que volverlo a tirar. Tenía que esperar cuánto. Sí. Como un rato era, ¿no? Ahora. Muy tarde, ¿no? ¡No! Oh, me cago en la... Si llega a cero te dan un objeto a veces. ¿Menos qué? Bien. Yeah. ¿1,98 m? Oh, Dios mío. Tengo miedo. Oh, se está cagando, da igual. Que se de... que da igual. Yo sigo pescando. Bueno, para, en este caso. Sí. En este caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Creo que este mide 1,98 m, ¿eh? Este más grande. Sí, está todo alrededor de mi cuerpo. ¿Qué? Mira, ahí está, los tipos vienen. Sí, yo lo desaparece. Tiro, lo tiro todo. Vuelve. Para atrás. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero dale. Acá, en esta parte. Sí, sí, sí. Muy pronto. Ah, no, vaya. Bueno, está bien. Vale, vuelve a hacerlo. Sí, es por ahí más o menos. Y en cuanto pique, lo arrastras. Ahí está, bien. Lo vas arrastrando. No, deja, no lo sueltas. Ven aquí. Este gigantesco ahí. Es un tiburón, una ballena. Ahí está. Tengo que esperar como 3 segundos, creo. Sí. Vamos, sé que lo quieres. No me mientas. Joder, qué pesado, ¿no? Estás deseándolo. A ver. O sea, estamos en la orilla, no se tendría que ver el cuerpo del pez. Creo que estás justo. No, sí, sí. Ahora. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué demonios! Tenía que seguir esperando. Sí, es que a veces estás en la línea entre que no llega. Yo creo. ¿Qué demonios? ¿Quién lo pescó? Es que van al... Sí, van y lo quieren comer luego, así de bueno. Si lo tienen al lado, ¿por qué no se los comen? Joder, es que... O sea, ahora se lo está comiendo para mí. Era...
Bien. 2,93 metros. ¡Qué demonios! Acaba de pescar una ballena. Ni el hombre más alto del mundo. Oh, Dios mío. Hola. Bueno, lo pescamos. Sí, ¿qué peces? ¿Tenemos algún pez? Aparte de ese. Creo que sí. Oh. Creo que sí, ¿no? La trucha negra. Sí, acá está. Sí. Pero vamos a volver a la ciudad para dejar, Dios mío, vamos a dejar todos los chips. Todo, madre mía, tenemos aquí infinidad de chips. Toma esto. Tenemos. Oh, miam, 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 qué delicioso. No, creo que no lo comí. Entonces, Devimon vende drogas. Ah, Devimon vende droga. Metal Grimmon se hizo modelo. Aydramon no hace nada. No hace nada, Metal Grimmon. Metal Grimmon no hace nada. Aydramon menos. Te dice. ¿Qué te decía Aydramon? No, Aydramon te da consejos, creo. Dice, va a ganar en la arena no sé quién. Es de color verde y rosa. Oh, Dios mío, verde y rosa. Es de cosas color, así decía. Es de color rosa y es una bolita. Y tiene alas. Siete. Todos sabemos quién es. Hostia, Piximon, cada vez que sale en la arena es. Es el puto amo, ¿Sí? Sí, y es bastante tiene... fuerte. Bien, este. Porque envenena. Claro, porque envenena. Ay, no, ahora que recuerdo. ¿Solo vamos por Pingüimón? ¿Cómo? ¿Solo vamos por Pingüimón? Sí, sí, ¿no? Porque, a ver. Yo creo, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. Garurumon ya lo derrotamos. Ajá. Faltaría Frigimon. Sí, pero... Ah, Moncharromón. Vamos a hacerlo hoy, ¿no? ¿A qué cosa, Moncharromón? Moncharromón. Y sí, yo creo que sí. Sería lo más... Lo que puedes hacer es guardar, lo hacemos, y si no sale, pues cargas y ya está. Ah, sí, sí, para no perder tiempo, porque en esa tienda te pasas un día entero. Sí, sales y ya tienes nietos. De verdad. Bien, vamos a Tierra Helada. Tierra Helada, ¿estás seguro? No. Bueno, te llevaré igual. No. No. No, no. Esa música es la de Pingüimón. Es la mejor. No es la mejor, pero... Acá están los Ice de Pingüimón. Bueno. Ya tenemos estatua de hielo. ¡Sí! Me acordaba. Sí, lo tenemos. Al fin lo tenemos. ¿De quién ha sido un Grurumon de esos raros? Un Grurumon. Grurumon. Un Grurumon. Hace frío y estamos jugando en tierra helada. Sí, hace frío. Yo tengo frío y veo nieve. Y me da más frío. Y ve nieve y le da más frío. Hay que hablar ahora con los Monchaimon, a ver qué quieren, que no me acuerdo. Ah, es verdad. Mira, acá Pingüimon me mira como diciendo: ¡te he estado esperando todo el día! ¡Eres este retrasado! Hola, okay. Pingüimon. ¿Qué voz tendría Pingüimon? ¡Sí, como de tonto perdido! ¿Quieres luchar conmigo? Si ganas, haré todo lo que quieras. ¡No! Va a ser todo lo que queramos. ¿Qué clase de combate? Yo lo llamo Curling Digimon. ¡Curling! Te contaré más. ¿Qué pasa si pierdo? Serás mi esclavo sexual durante toda la vida. ¡No! ¡Te pico por el culo! Está bien, entremos. Uy. El Curlingrimón no puede entrar. El Curling del vicio. Oh, Dios mío. Nadie sale. Nadie puro. Sale, ni nadie. No. Casto y puro. Por cierto, es un poco incómodo, pero tengo la boca de Curlingrimón encima mío. Ya estamos. El pollo de mierda ya tiene el que agarra. Ese que se engancha. Mira las mierdas que me tocaron a mí. Ay, Dios mío. Bueno, tira el gordo primero, ¿no? Sí. Oh, un gordo ahí en el medio. Oh, mirá, hay uno mal ahí. Bueno, vamos a tirarlo. No me acuerdo cómo se jugaba esto, pero... A ver, bastante fuerza ese. Que sea lo que Dios quiera. Creo que sobra. Good. Good. Rebota y vuelve. Ahí está. Bien. Ahora él la va a tirar, se va a enganchar en el good y... Y ya está, y perdimos. Todos mueren. A ver, ¿qué dice? ¡Bien, vamos! Y ahora utiliza trampa el forro. Voy a hacer trampas. Siempre hace trampa este tío. Si le ganaba de 10 a 0, ¿qué pasaba?
Te da una medalla. Ah, sí, pero digo, ¿no te daba algo más? ¿Un objeto extraño? Después me refiero. No recuerdo. ¿Viste en el estadio? Sí, sí. Bueno, ahí creo que te da un objeto. ¿Qué hijo de puta que es? Bueno, por lo menos la que se engancha está en... Y está, toque, está en el medio de donde... ¿Qué hijo de puta? A ver... Ay, el tema es que me tocaron estas rápidas, que vos las tirás y ya te llevó a la luna. tendría que ser muy... La puedes tirar también al centro. Haces que rebote un poquito en la pared. Así. Sí. Y no le pegas muy fuerte porque... Oh, no, esto... Es un campo minado, a ver. Tiene tres puntos. Ah, sí, tiene tres puntos. Un pollo. No, creo que. Ah, no, llega. Llega, sí, no, sí que no llega. No llega. Llega, me cago en la puta. Bueno, luego le damos otra vez. Sí, ya tiene un punto de por sí. Oh. Tiene un punto ya clavado. Ya no podemos hacer más nada. ¿Qué hace? Ahí está. Mira, esta técnica es genial. Vos la tirás así, te sale todo mal. ¿Has visto que has tirado dos seguidas tú? Sí, tiré dos seguidas. Él también tiró dos seguidas. Ah, sí, no me había fijado. Tiró la que se enganchó y la otra que está allá abajo. Bien, empate. Si empatamos, nada. Nada. ¿Qué? Volvemos. A casa. Ah, a casa, oh no. Eres un hueso duro de roer. No. No. Ah, no, para, rebota y entra en el medio. Qué buena visión que tenía de la vida. Bueno, no está perdido todo. Aún sigo pensando por qué tengo la boca de Skullgrimón en mi cuerpo, pero... Bueno, ahí ya no. A ver, ahí se agacha. ¿Qué hacemos? Estúpido. Ahí sí, ahí lo veo yo también. Ahí, centrado. Y bueno, a ver. Vamos. Oh, no puedo ser, soy una mierda. Lloremos. Es que loco, me tocaron tres rápido. ¿Qué? No eres tan buen jugador, ¿no? No soy tan bueno, buen jugador. Bueno, a ver si la lía, a veces la lía el pollo. Sí, este, sí, como... sí. A veces mete la pata y está termina bien ganando. ¡No! Bueno. Oh, menos mal. No está todo perdido. No está todo perdido. Estamos perdidos. Estamos perdidos. ¿Puedes darle a la otra, a esa? No creo que pase por ahí el medio y que vaya. Sería mucha suerte. No, estamos perdidos. Estamos perdidos, sí, ya lo sé. No, dale, venga, dale, sí, dale. Acá, vamos a jugarnosla. A ese, venga. Hay que darle a alguno. Ahí. Estoy pensando. Va ahí. ¿Y si le, ¡Ay no! ¡Tenía que haber cargado la partida afuera! Oh. ¡Dios mío! ¡Qué situación! ¿Cómo llega esto? ¿Qué hago? Estamos jodidos. Dale a la del medio. ¿O la del medio o la de la izquierda? ¿Por qué no le podría dar a él? ¿A la del medio o la de la izquierda? Y yo creo que sería mejor... ¡Ey! Dale, tírale a la de izquierda, tírale. ¡Pero no va a pasar! Sí pasa. ¡Que sí pasa! ¡No va a pasar! ¡Sí! Tírale, ¡ay no! ¡Tírale! ¡A la mierda! ¡Tío! ¡Pasó! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Empatamos? No. ¡Ah! ¡No, perdí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pingüino de mierda! ¡Oh! ¡Que la cague! No, mira lo que hace el forro. Hace el idiota. ¡Hijo de puta! ¡Que le caiga en más! ¡Que le caiga en más! ¿Cómo ha dejado que...? ¡Ay, qué hijo de puta que es! ¡Soy un puto, ya lo sé! ¡Ay, Dios! Yo gano. Pollo. Le voy a tener que dar la digiluina. No, la trucha. Ya lo usé la trucha. ¡Ah, no! No, que esta es la gratis. ¡Épale! Para la gratis. Te eliminaré. Que la primera es gratis. Hay que la primera es gratis, Tulio. Eso, la primera es gratis. A ver. No, para. La primera. Aumenta las habilidades. Aumenta la habilidad de la trucha negra.
Sí, habilidad para ser un... idiota. Un idiota. Vaya, parece sabroso. Uf, antes tenemos que competir. Ya me estaba tragando el pescado. Listo. La trucha en realidad está envenenada. Así que ahora vamos a jugar mejor. Jódete. Por favor, que me toque algo bueno. A ver. Plum, plum, plum. Es una broma, ¿no? Joder. ¡Es una broma! Oh. Y él siempre la del ganchito. La del ganchito. A ver, medio fuerte. Vamos. Sí, llega, llega, llega. Bueno, aún no llegó bien. Good. Pará, sí, good. Fue perfecto. Good. ¡Oh, fue perfecto! Good. ¡Oh, Dios mío, salió excelente! Ese te tendría que dar 3 en realidad, porque es más difícil. De... Bien, vamos. Tiene que dar 10. 10 te da. ¿Cómo coger la...? Ah, y va y... Sí. ¿Eh? ¿Qué hizo? Hijo de mil putas. Eso es lo que ha hecho. No, no te lo puedo creer. ¡No! Bueno, no importa. No, sí importa. No, no importa, porque ahora se me ocurrió, ahora se me ocurrieron muchas cosas. ¡Ah, te recagué! Dice ahora. Si logras dejar... No, ¿qué hijo de puta qué? ¡Mirá! ¡Pingüino de mierda! Bueno, por suerte... Bueno, bueno, por lo menos... Sí, no cayó. No cayó en el... A ver... Ay, te quiero ver, a ver... Este... que sea lo que Dios quiera. Vamos. ¡Oh! Bueno, no, bueno, y, bueno. ¡Y le di un punto! Bien, bien, lo hemos hecho perfecto. Muy bien, tiene un punto. La idea es que él gane. Tomás, estamos perdidos. Perdido. Deberían prohibir eso que se encanta. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, hijo de puta. Dale, dale, a ver si se mete en el rojo. Sí, sí, eso es lo que está. Eso es lo que voy a hacer. Tomar por culo, pingüino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno, bueno. ¿Se lo saqué el suyo? Creo que sí. O está en la línea, línea. Ah, no, se lo saqué bien. Sí, sí. Y ahora lo que hice, bueno, ahora te voy a caer. Le voy a tirar con toda y te voy a quitar el tuyo. Ah, no, lo tiro despacio. Sí, es un... Bueno. Bueno, sí. Bueno. 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 Peores cosas hay. A ver. A ver, Tulio. A ver qué se toca. Pétalo, pétalo a ver qué pasa. Ya está. No, ese no. El otro. ¿A cuál? ¿Este? Sí. Ahí, y... pétalo. A ver si se mete en algún. A ver. Pam, pam, param, param. ¡Oh! Sí, 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 sí. No, no. Ay, Dios mío. Sí, sí. Uy, se ha quedado a punto. ¿Qué dice ahora? ¡No eres tan buen jugador! ¡Vos fuiste el que inventaste este juego! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te puedo creer! ¡Le sale todo bien a este pingüino bastardo! No, no me digas. Piripipi. Piripipi. Piripipi, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer con tu piripipi? ¿Sabes lo que voy a hacer con tu piripipí? Dale. Yo le tiro todo hacia la mierda. Dale, bien. ¿Qué? Bien. Bueno, menos dos. Menos dos. La idea es que gane, ¿no? Esa es la idea, de que yo tenga menos puntos. No, no, es un conchudo. No lo quiero ver, no lo quiero ver. Andate a la mierda. Vaya paliza, vaya paliza. Bueno. Bueno, este... sí. No pasó nada. No, no pasó nada. Esto fue Digimon War. Es duro, Soy uno con Skull Greymon. Somos parte del mismo ser. Parece un disfraz. Sí, sí, a ver, pará, quédate quieto. Ahí está. Bueno. La carita. Bueno, ¿qué hacemos? No hay más peces, ¿no? Y tenemos la Digilubina. Joder. No merece la pena. Ya fue, vamos a intentarlo. Después pescamos otro, no importa. Dame un pez. Te voy a dar un pez, bastardo, a ver. Ojalá que se te atragante en el cuello. Y asfixia, pone. A ver si se asfixia. Ah, viste, decía asfixia. De verdad. A ver. A ver. Maldito juego del demonio.
Bueno, no estamos tan mal. Él no tiene el otro, así que bueno, está... sí. Esta vez parece que cuanto mejor es el pez. Sí, para. Pero igual... ¡No! ¡Muy fuerte! Y bueno, pero está ahí. Sí. ¡Ah! Quito. No. Joder. Bueno, pero está ahí. ¡Ah, sí, hueso duro error! A ver qué hace. Bueno, lo típico, ¿no? Bueno, ya me pudrí un poquito, ¿no? Ahí joder. Está. Pégale fuerte con. Sí, con esa. Le voy a dar con el... ¡Ah! ¡Ah, sí! Le doy con toda y se va para allá. Sí, seguro. Le voy a dar con toda con el gordo este. ¡Toma! A ver, rápido. ¡Ah! Menos dos. Listo. Y uno. Lo voy a pasar rápido porque... Vale, no, estamos bien. Ahora es cuando él nos la lía. A ver. El cabrón. No, le salió perfecto al puto. Ya te lo... Ah, lo tiro otra vez. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Tira dos. Bueno. Ahí está. Bueno, ahora se lo tengo que... quitar a ese que tenía ahí. Así que se le doy del medio nada más. Sí, a ver si no la tires muy muy fuerte. Ahí. Bien. Listo. Bien. A ver qué hace. Bien, dale, ya no sabe qué hacer. Está perdido. Métela ahí. Ahí creo que está bien, ¿no? Creo que lo tiré igual que antes, ¿no? Sí, igual que antes lo tiré. Está perdido. Oh, no. ¿Eh? Ya, ah, está, no. Ya está. Queda flojísimo. Quiere que se joda. Tírala super flojo. Tírala muy flojo. Este es un desafío entre. ¡No! ¡La tiré igual que antes! ¡Mister Pollo! ¡No! No. ¡Ay, me has ganado! ¡Ay, sí! Pero te di dos pescados enormes, hijo de puta. Hijo de mi puta. Tierra helada. Un tío sorprendente. Eso se dice en España. Un tío. ¿Qué pasa, tío? Un tío sorprendente. Es la primera vez que pierdo. Es obvio, es tu juego. O bien, supongo que tengo que hacerlo. Debo hacer eso que me pediste, así que voy a la casa de Shishimon. Tengamos que incorporar a la ciudad. Es un imbécil. Piripipiri, piripipiri, piripipiri.